Bueno, Yamil, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que me cayó de sorpresa venir acá a la casa propiamente. Una idea que se aplaude. Yo pienso que sin egoísmo, con Yamil nos conocemos hace muchos años, antes que entre Spectrum. Entonces, pienso que eso es lo que uno logra a través de los años, mantener la amistad, los lazos. Siempre uno va a estar alegre de los objetivos, los proyectos, sobre todo el rock. Yo visitaba Brutalidad Total cuando todavía estaba en el colegio y compraba los cassettes de metal ahí. Son anécdotas importantes. Sí. Que así es, igual decía, no sé, ¿qué tienes de nuevo? ¿Cuál es la nueva banda de metal? Y me decía, mira, ahí esto, y conocí Profecía, así, mira, estos son Profecía. Y sí, unas excelentes épocas. Entonces, ya tiene historia el con trayectoria. Todo el ánimo del mundo, yo pienso que esta iniciativa y este programa hay que compartirlo. O sea, no solamente hay que dejarlo ahí, sino que hay que compartirlo en las redes. Hay que hacer de que cada vez vaya creciendo, que haya nuevos grupos que ya tienen una oportunidad aquí con el espacio y que sigan para largo. Mira, ¿no? Hay una cosa de este programa que está hecho 100% sin fines de lucro, ¿verdad? No, aquí no hay nada de que yo voy a ganar algo por esto. Y tampoco, porque por ahí veo cierto recelo y cierta envidia desde ciertos sectores, ¿no? Que a veces yo lo siento, ¿verdad? Yo lo siento de esa manera. Y no, yo no estoy aquí para hacer competencia de nadie, ¿ya? De hecho, el programa lo comencé transmitiendo los domingos, pero en vista de que hay varios programas los domingos, decidí hacerlo los martes, ¿no? Por eso ahora estamos un martes, porque es un día en que no hay nada, ¿ya? No hay nada más. Entonces, yo no estoy para competir con nadie, más bien voy a visitar a todos los que tienen que ver con rock. Hoy día lo hacemos con José, mañana con cualquier otro que quiera participar en lo que es Metal Clan Rock Show, y vamos a ir visitando, y la idea es que el rock y el metal en general se difunda, ya. Esa es toda la idea del programa. No hay más aquí, ya. No quiero brillar yo solo, nada, no, para nada. Aquí estoy solamente tratando de difundir a las bandas y su trabajo, y dar a entender que en el Ecuador hay un excelente trabajo por parte de las bandas. Está bien la explicación, Yamil, pero ya los que te conocemos de años sabemos de que en sí, en el programa, lo que tratas es de intentar difundir, y esa es la manera. Yo, al menos en lo personal, sabía de que para una agrupación esté bien, tiene que haber la plataforma, que es la de concierto, y siempre tiene que haber el medio y la comunicación. Hay que recordar de que antes eran las revistas, así es. Los locales, de algún modo, cuando la gente asistía, pero hoy un celular, si ves algo interesante, te mueves, si no, no. Entonces, para mí sí es importante este medio, y no hay que verlo con envidia, sino totalmente abierto hacia el apoyo. Y si de pronto tú tienes la intención de hacer, como yo también te puedo decir, tengo una intención de hacer algo, no se trata de desenfocarte a ti, o que así tú me trates de desenfocar, simplemente de sumar así es. Y eso más, es todo. Mientras más, mejor, porque si no hay nada, entonces el rock se apaga. Entonces, mientras todos hagamos algo, pues elevamos la llama al rock. Y bueno, vamos a despedirnos con nuestro amigo Carlos Sánchez desde Quito, que nos envía su tema. Bueno, te cuento que están trabajando en un nuevo tema que trata de los graduados. De los graduados que se han graduado este año, que no han podido celebrarlo y que se han graduado por medio digital, ¿verdad? Eso más o menos se trata el nuevo tema, pero ese tema va a estar para el próximo show, ya que lo están terminando de grabar. Pero nos mandó, me dijo, hasta mientras, presenta este temita que ya tiene unos 5 años, pero que igual está muy bueno. Se llama Antídoto. Saludos, Carlos. Hasta pronto. Hola, muchachos, soy Carlos Sánchez Montoya, vocalista de Amazon, el rock vital. Luis Iván Rodríguez, saludos desde Quito. Es el batero. Nos falta obviamente Francisco en las guitarras, Paul en el plano y Andrés en el bajo. Pero muchachos, lo importante es que queremos desde ya agradecer a Yamil Chedrao en la ciudad de Guayaquil, mi ciudad. ¡Viva Guayaquil! ¡Rock Guayaquil! Y estamos difundiendo el tema Antídoto, que es el tema eterno del verano. Pero pronto les presentaremos el nuevo tema de Amazon, que se llama Graduado Online. Para todos, ya, pues tocó graduarse vía online, muchachos. Pero el grado es lo importante, y haberlo celebrado y vivido es lo importante. Somos Amazon, el rock vital. Y el tema que viene a continuación se llama
Antídoto, y muy pronto tendrán graduados online. ¡Que viva el rock de Guayaquil! Grabando. Graba ya. Toma Antídoto 3,500,000. Yes.